La entrevista. ¿Necesitas rentar un auto en Florida? Pues Miami Life Cars es el sitio al cual debes acudir. Lo puedes hacer online, lo puedes hacer yendo a nuestras instalaciones físicas. Voy a hablarles de Miami Life Cars, MLC Rent Cars. Para venir a la ciudad de Miami y disfrutar de un vehículo rentado con las mejores condiciones, de la mejor calidad, todas las garantías, Miami Life Cars. Lo más chévere de todo esto es que puedes planificar tu viaje con ellos alquilando los automóviles a través de su panel de reservas. Es súper fácil de usar el panel de reservas de Miami Life Cars. Ninguna compañía ofrece la mejor tarifa del mercado como lo garantiza Miami Life Cars. Aprovecha sus ofertas, aprovecha sus accesorios. Además del online, puedes visitar Miami Life Cars en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Fort Lauderdale y en sus oficinas de Doral. Comunícate con ellos a través del teléfono 786-804-1961. Lo repito, 786-804-1961. Y no dejes de seguir su Instagram, porque allí en arroba Miami Life Cars siempre se publican sus promociones. Disfruta Florida con el mejor auto rentado, el de Miami Life Cars. Sí, señores. Bueno, bueno, bueno. Miren ustedes que un país entra en problemas cuando los ilustres, cuando los intelectuales pasan de moda y dejan de tener interés entre la población, y la población comienza a acostumbrarse, por escandalosos que son, de casos relativos a nombres como el de los criminales, ¿no? El de el Conejo, el Wilmito, el Wilexis, que mató a un segundo este fin de semana en una reunión, a su segundo ahí a bordo, pum pum, le dio piso, como dicen entre ellos mismos, y otras cosas más. Yo, buscando, como todos los días busco entre las tendencias, los asuntos de mayor interés para la colectividad venezolana, de pronto me asombro, me sorprendo, porque me encuentro con que Rosita era tendencia muy marcada, era la tendencia más marcada en Venezuela durante las últimas horas. Rosita. Yo llegué preguntando, ¿ustedes recuerdan quién es Rosita aquí? Pues bueno, unos dijeron, sí, la del programa humorístico de Venevisión, una antigua, Que te ríes, creo que se llamaba. Pero yo decía, pero ¿y por qué más fue tan famosa Rosita como para que, y ya les voy a explicar, haya sido tan marcada tendencia? Vamos al bar, vamos al bar, vamos al bar. Nuestro querido Enner García inmediatamente nos revela, para quien pille fallo de memoria, el tema de Rosita. Ahí nos hace la señal, la tiene la jugada. ¿Cómo es la cosa? Sí, buenos días. Rosita, bueno, ya como tú dices, sigue siendo tendencia. Relacionan a Rosita, además del programa humorístico de Venevisión, con Desmembrado del Junquito. Lo leo de laverdad.com. Dice, Jimena Araya, como conocida popularmente como Rosita, vuelve a estar en el ojo del huracán a ser relacionada con un presunto delincuente que fallado desmembrado en el Junquito. Dice que la escultora mujer intenta seguir adelante su pasado, que la ha marcado en dos oportunidades. La primera de ellas, cuando en octubre de 2009 fue arrestada en Valencia por su presunta participación en la fuga del PRAN, conocido como el Niño Guerrero, de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Posteriormente, en el 2014, asesinan a Luis Ochoa, alias Care Muerto, quien fuera su novio en ese momento. También dice que hoy el nombre de Rosita, en aquella oportunidad, en este reporte, es reseñada por los medios capitalinos, que la vincula sentimentalmente con Carlos Rafael Galíndez Graterol, alias Carlos Bricker, identificado como uno de los líderes de la banda El Tren de Aragua, que además está solicitado, ahí están sus antecedentes, que parte de lo que es su relación sentimental con alguno de los pranes. Vente conmigo entonces, Alexis. Gracias a nuestros queridos amigos del bar. Esto fue reportado, óiganme ustedes, estaba viendo la fecha del reporte, en el año 2015. No es Conchita de Ajo, pues, fue novia del Niño Guerrero, fue novia de Care Muerto y fue novia de Carlos Bricker, ya sindicado en este Tren de Aragua, Corporación Transnacional del Crimen. ¡Qué bien! ¿Por qué ahora es tendencia? Venga, pantalla. Esta es una de las cuentas de esos que crearon, digo yo, afiliada o simpatizante de aquellos que crearon todas esas megabandas, es decir, los del régimen dictatorial. Me refiero a que Venezuela News es amiga del régimen venezolano. Jimena Araya, conocida como Rosita, está embarazada. ¿Ah? Dios mío, yo quisiera saber el embarazo de cualquier ilustre y tal. No, no, esto es tendencia. Es que es de preocuparse.
Está embarazada, ahí la ven ustedes embarazada. Después de varias semanas de rumores, finalmente se confirmó que la modelo venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, está embarazada. A través de Instagram, el manager de Jimena publicó este lunes un video de la revelación del sexo del bebé y se conoció que será un varón. Ahí está el video. Dale al video, dale play, porque es increíble. Esto es que uno dice, bueno, espérate. El mundo al revés. Dale play, ahí está. Es el momento en que el mundo es tal. A ver, azul. Rosita. Carlos Fries, te mandó saludos, Rosita. Te mandó un besito, Rosita. ¿Ah? No se sabe de quién es. Aquí no se sabe de quién. Mira, este monitor está. Dale, conéctalo bien, por favor, Alexis, si eres tan amable. Bueno, que Rosita sea tendencia es para nosotros un punto, por lo menos, de sorpresa y de singular curiosidad. Ya se sabe, está embarazada, ¿no? La exnovia del Niño Guerrero, la exnovia de Caremuerto, la exnovia de Carlos Bricker, uno de los fundadores del Tren de Aragua, modelo, humorista. Bueno, esto es lo que se llama ser tristemente célebre, pero claro, lo justo a decir es que ojalá y haya vuelto al redil en su vida y que ese bebé venga para bien. Y lo decimos sin ningún tipo de sorna. Ojalá, ojalá. Ahora, venga, unos están en estado de gracia, sigue la cosa, papá. Unos están en estado de gracia y otros caen en estado de desgracia, que es el caso de un diputado al que revientan. Yo creo que están por reventar a Rafael Lacaba con esto también. A Diosdado Cabello y otros. ¿Ah? Y presten muchísima atención a esta publicación de la cuenta Lichi Durán. Ponme aquí. Que de paso coloca la mención que sobre el hecho hizo Miguel Salazar, el de las verdades de Miguel. Pero ¿y dónde leo si no? El de las verdades de Miguel. Vamos a ver Samuel Cohen, el diputado favorito. Ni Rosita colocan ahí. Ahora, escuchen lo que pasó con Samuel Cohen. Dale play, deja correr este material. El diputado favorito de la Cava. Dale pues. La grabación. El negro Samuel Cohen, que Dios me lo bendiga, líder del pueblo, un gran diputado Samuel Cohen, tiene todo mi apoyo para seguir en la batalla. ¡Hola a todos! Miren, aquí llevo un superconductor. ¿Ah? Mi diputado favorito, Samuel Cohen, luchador de muchos años. Samuel ha sido un tipo que le ha echado mucho pichón y Carabobo le debe mucho, ¿saben? Por el otro lado, ponme la grabación. Y ahí no hay Face You, se llama, ¿no? Ahí no hay. Está el diputado, analizar la foto y todo. Ahí no hay trueque. No hay. Bendito sea Dios, pues. Que nuestro presidente no da pie con bola al apoyar a cualquiera de sus compañeros. ¿Qué cosa no dijo el presidente de Roa? O de Roa. Es verdad, había dicho maravillas. Vea esa publicación de nuevo, pónmela en pantalla, por favor, porque en esa publicación podemos ocultar algunas cosas más, algunas fotografías más, que de este diputado, el negro Samuel Cohen. Dale un poquito más hacia abajo, la de María Alejandra, y dice, María Alejandra, allá abajo. Ok, ahí está. Samuel Cohen, fotografiado con Diosdado Cabello, Samuel Cohen solito allá, tú sabes, serio, a la esquina derecha superior. Menos serio en la foto con la Cava y Diosdado Cabello y totalmente carente de seriedad. Dale ahí, por favor, al video. Ahí está. La verdad es que en estos tiempos, en los de supuesta, oigan, supuesto respeto a la diversidad, venga. Pero esto es un escandalazo que yo creo que ellos mismos lanzan, y yo no sé, déjame a esos dos. ¿A quién quieren reventar más con el tirar a desgracia al diputado Samuel Cohen? Qué vergüenza, ¿no?
Por cierto, la próxima vez hay que recomendarle a una de sus amigas que le recomiende que se combine mejor los sostenes. En fin. Y cierro, amigas y amigos, en esta cosa tan loca, con esto que, hey, es reír para no llorar. Dame esa cuenta también en pantalla. Esta cuenta es de... de Gio. Escuchen ustedes el chiste y una cosa, oigan, menos grave es que la gente se burle de sus gobernantes porque mucho más grave es que el gobernante se burle de la gente. ¿Quién lo dijo? Laureano Márquez. No, chico, lo dijo Laureano Márquez, pero recordando, recordando un gran prócer de nuestra patria. Okay. A ver, dale play. Solucionar el problema de la gasolina, Joana Coronel, para que le reenvíe esta información a tu contacto más allegado. Acabo de salir una reunión con el alto mando militar y el gobierno decidió quitarle 3 ceros al kilómetro. Todo va a quedar más cerca. Lo que queda 1000 metros ahora queda 1 metro. Gracias a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Eso suena chiste, pero es absolutamente posible. Vamos a hacerlo de Juan Bené. Porque yo ayer se lo contaba a alguien y decía, ¿en verdad dijeron eso? Porque es que la gente, por supuesto, que va a creer posible que este tipo, Nicolás Maduro, quien se dice, ha sido llamado por las grandes lumbreras de la economía, por el milagro económico que él ha producido para Venezuela, ¿no? Es capaz de tomarse una decisión como esta. Vengan, que escuchen la gracia. A ver, ¿cómo es? Solucionar el problema de la gasolina, Joana Coronel, para que le reenvíe esta información a tu contacto más allegado. Acabo de salir una reunión con el alto mando militar y el gobierno decidió quitarle 3 ceros al kilómetro. Todo va a quedar más cerca. Lo que queda 1000 metros ahora queda 1 metro. Gracias a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Creí que lo había escuchado. El mal no es que la gente se burle de su gobernante, más si lo ha ganado, ¿no? Sino que el gobernante se burle de la gente. Y esto es lo que desgraciadamente tenemos en Venezuela. Por eso, un día de esto en verdad, dice, le quitas en serio, mira, le quitas 3 ceros al kilómetro, el kilómetro va a ser más cortico, es 1 metro, entonces el desplazamiento es menos exigente, o sea, ahorras gasolina, se acabó el problema. Claro. Quítale 3 ceros al kilómetro, pues, vamos a la pausa y al regreso el cierre, absolutamente en serio, dramática, una publicación de Sebastián Abarráez. No se muevan de ahí, ya venimos. La entrevista. La